Bienvenidos a Bitácora Mexicana. Hoy tenemos como tema de discusión el de la nueva ley de radio y televisión. Hay una minuta, un proyecto que se discute esta semana en la Cámara de Senadores y que es, por decirlo menos, controversial. Hay muchas preguntas en el ambiente. La primera es, ¿por qué si hace más de 30 años se ha venido discutiendo la actualización? de la ley de radio y televisión de 1960. Hubo proyectos durante varias legislaturas que tomaban en cuenta los principales aspectos que este problema plantea. De una manera súbita, de una manera imprevista, hace pocas semanas se aprobó un proyecto en la Cámara de Diputados. Ha habido acusaciones, se ha dicho que es una imposición de las principales estaciones televisoras del país para prolongar su monopolio a través de el pretexto, si se quiere, o la razón de regular el tema de la televisión y de los medios digitales. Yo quisiera, el día de hoy, sin irnos muy lejos en la historia de este asunto, preguntar por qué en el actual proyecto algunas cuestiones fundamentales que han sido discutidas una y otra vez, sobre las cuales hay proyectos legislativos, debates libros, publicaciones, congresos, se han hecho un lado. Me refiero en primer término a la constitucionalidad de la ley. Hay algunos que pensamos que la actual ley no es constitucional, porque no hay facultad del Congreso de la Unión para instalar materia de radio televisión, y porque el fundamento que tiene en el artículo 27 de la Constitución, que es la apropiación del espacio aéreo, pues ya no es vigente, si alguna vez lo fue, porque hay televisión por satélite, que está fuera del espacio aéreo, por porque hay televisión por cable que pasa por abajo de la tierra. ¿Por qué no hay una consideración suficiente de los contenidos de la radio y la televisión? Que ese es un problema del que se discute hace mucho tiempo. Se llegó a pensar que la legislación debería depender del artículo tercero de la Constitución, para que este medio tan importante de comunicación estuviera supeditado a los principios fundamentales de la nación. ¿Por qué no hay ningún esbozo de reducir lo que con razón se puede llamar un monopolio, o cuando menos una posición mayoritaria de las concesiones por dos compañías? ¿Por qué no está en el centro de la cuestión el tema del ciudadano? Porque las legislaciones modernas protegen al ciudadano. Y México hizo el año de 1979 una reforma importante para incluir en la Constitución justamente el derecho a la información. ¿Por qué no se diseña con claridad? Un órgano autónomo de Estado que tenga autoridad propia, donde estén los comunicadores, donde estén los técnicos, donde estén los sectores interesados y que pueda actuar con independencia de la política. Yo quisiera primero preguntarle al diputado Carlos Fuerrico, que es un distinguido militante del Partido Revolucionario Institucional, él es sociólogo, él ha tenido numerosos cargos en su partido, actualmente es coordinador de comunicación. Y es un miembro muy distinguido de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Por qué esto que se llama el Albazo? ¿Por qué una ley, eh, un proyecto de ley tan reciente, no toma en cuenta todos los ancensos anteriores? Mira, porfirio, Ricardo Rafael. La la larga esta ley que ahora se discute o de esta iniciativa convertida en minuta que ahora está en el senado que son reformas a dos leyes tanto la ley federal de radio y televisión como a la ley federal de telecomunicaciones valdría la pena la pregunta hacerla de otra forma por qué estamos discutiendo esta minuta y no, y no la claro. que está en el senado hace ya Fuh. Fácil, tres años. Y que es el resultado de las anteriores. Y que es el resultado de las anteriores y de todo un desarrollo histórico, de discusión, y que finalmente tomó cuerpo después del decretazo este del 2002 de, en el que el señor presidente de la República decretó reducir de 180 minutos a 18 los tiempos en televisión. Y aplicarlos a él como vivo no al Estado mexicano. Esa es la pregunta fundamental. Es decir, ¿por qué estamos discutiendo un pedacito del, cuál es la explicación problema? que podríamos darle? Primero, eh, por alguna razón que habrá que usar otra hora de este programa para explicarlo. Sí. Esta ley. O contratar a un detective. <laughs> Alguien dice que los polígrafo. secretos de la historia se encuentran en una caja fuerte a veces, <laughs> o en una caja de banco. Eh, te, te daría esa pregunta: ¿Por qué estamos discutiendo esta ley y no la que de veras es una nueva ley? ¿Por qué tenemos una ley? Estas son dos reformas a tres o cuatro artículos de cada una de las dos leyes. Y la otra es todo un replanteamiento global de la problemática de 45 años acumulada en todos los ámbitos de la eh, telecomunicación y la radio-televisión en México, desde el órgano regulador, los tiempos oficiales, los tiempos de Estado, la programación, el ejercicio de, el, de la réplica la los limitación a derechos ciudadanos incluso la, la televisión pública como el, la o sea. aplicación de la ley a los medios públicos el límite a la, a la concentración de, de concesiones qué porcentaje bueno, tienen de la televisión las dos principales compañías en los estudios más eh, serios hablan de cerca del 75% ¿Y eso es, en algún lugar del mundo existe yo creo que no el centro de África? yo creo que no yo creo que es un caso único que, que obedece a un patrón de desarrollo de la televisión mexicana, ni siquiera es una intención expresa, sino que, que fue un modelo que fue propiciando la acumulación desde los años 40 con, con, con el surgimiento de la televisión. ¿Cómo nace la televisión? ¿Qué primera regulación tiene? Se me dice que cuando nace no se hace ninguna ley, ninguna regulación, sino que se hace una cláusula uh -huh. del, de la concesión que se le daba a la radio, así al XW, del daño 45 al 60. Así es, así surge. Es decir, eso es. Pues es una, una regla no escrita, es un y, favor. Y, y, se, y se van así y amparados en la ley del creo del 28, de la época de, de, de General Calles, del 29, eh, por allá, cuando hablan de la ley de telecomunicaciones. claro Por allá nace esta regulación. Es hasta el 60 cuando se aplica a la legislación claro. nueva. Entonces estamos hablando de una ¿Para legislación... ¿Para quién tenía los intereses de la televisión entonces? Para preguntarle a Ricardo Rafael. Eh, el, los intereses tenían mucho que ver con la presidencia de la República. Se dice que entonces la televisión era una especie de pequeña dependencia de los pinos, con el riesgo de que, como parece ocurrir ahora, los pinos puedan convertirse en una pequeña dependencia de la televisión. <laughs> Oye, Ricardo, ¿qué es lo que le falta a la ley? ¿Qué es lo que, qué es lo que no quieren? ¿Por qué no tomaron los elementos anteriores? Quiero engarzarme con la reflexión que hacía Carlos Rico hace un momento. Y... Es en efecto... O Ricardo Rafael es un gran investigador y profesor <laughs> mexicano, profesor asociado del CIDE, luchador cívico. Nadie ¿Mm? es perfecto, así que... <laughs> sí, es que, una presentación aunque no sea mínima. Muy honrado por fin estar aquí contigo, con Carlos, un gran amigo del tiempo. Eh, eh, lo primero que habría que insistir es que nos alcanzó en efecto el destino. Nos ha venido alcanzado siempre en este tema. Tienes toda la razón con el planteamiento que hacías. Había una serie de concesiones para radio. Y luego, quienes tenían radio, se les extendieron frecuencias en televisión. Ahora estamos en un momento muy similar, hay quienes tienen hoy frecuencias análogas, ¿no? Estos que vemos ¿Qué en son lo, con los canales de la antenita de conejo. Es, es que eso. podemos recibir, son las ondas radioeléctricas. que por el aire. Circulan alrededor de la Tierra, ¿no? Ni siquiera estamos hablando de satelitales, circulan alrededor de la Tierra, esas las capta la antenita de conejo, y esas son las que vemos el 80% de los mexicanos. Por el avance tecnológico, hoy esas frecuencias análogas van a acabar siendo desplazadas en la próxima década, se van a volver digitales, ahora explico de qué se trata, y están queriendo los eh, dueños de, de esta televisión análoga, particularmente Televisa, tener esa extensión. Pues hombre, tener la misma suerte que tuvo la XW. Es decir, que ahora les regalen la digital sin dar absolutamente nada a cambio. Ahora, eh, yo creo que vale la pena insistir en que en efecto se trata la reforma a dos leyes, telecomunicaciones, radio y televisión. Y había que preguntarse por qué. Es muy importante. ¿Por qué hoy radio y televisión pasan a ser telecomunicaciones? Este es el primer asunto que es importantísimo poner en perspectiva. El avance tecnológico hace que ya no vaya ya no a haber fronteras. una diferencia clara entre una cosa y otra y que sea necesario regular todo en este, bajo esta nueva tecnología de la digitalización. La minuta que se está discutiendo eh, en Cámara de Senadores en mes de diciembre, la que se aprueba en Cámara de Diputados, tiene un primer avance y en ese sentido es el único avance que yo reconocería, convierte un reglamento es que, en ley. Es que empieza a considerar las dos cosas bueno, como bien. lo son son un asunto de telecomunicaciones. Sin embargo, es un tramo muy pequeño de reforma para, en efecto, el conjunto que sería necesario. Pensemos que es la digitalización. ¿no? Es quizá algo tan importante cuando, como cuando en este país se hizo un proyecto de red eh, hidráulica. Tan importante como cuando pensamos el sistema carretero, el aeropuerto portuario, el, el portuario. Es sí, es una red de infraestructura, un segundo piso, dejar de plantearlo así, virtual de infraestructura, que hace que los países sean viables o no sean viables. Sí. En Europa, el 25%. La sociedad que no se digitalice está al ¿Qué margen afuera? de las En Europa, el 25%, la, la explicación del crecimiento en un 25% se debe. Al desarrollo tecnológico. Ahora, perdón, una pregunta para nuestro público. Me dicen que es como, como, una, como un tubo en el cual ahora cabe un número limitado ¿sí? de frecuencias. Y que con la digitalización cabe un número inmenso de frecuencias. Así y digamos es. que lo que vamos a construir son estas carreteras virtuales. Así es. Donde el Estado, las empresas grandes, las pequeñas, los ciudadanos, vamos a conectarnos de una manera distinta. Hoy, el televisor, la radio, es un instrumento pasivo. Uh -huh. Solamente recibimos información. En el futuro, esos aparatos se van a volver de doble vía, como hoy son las computadoras, como pues hoy es el mundo, Internet, como hoy son los teléfonos celulares, <laughs> ¿no? donde yo llamo y me llaman. En el futuro, estos aparatos, estos dispositivos, se van a convertir en instrumentos de doble vía. ¿Esto qué implica? Va a haber una revolución total en nuestra manera de comunicarnos. Eso es muy importante. Pero no lo, sería. de una pregunta, sí. luego me dices. Yo pienso que estos avances de la ciencia y la tecnología, en un sentido histórico, permiten la democratización. Sí. ¿Me entiendes? Pues sí, claro, cuando se hacían libros a mano, lo leían muy pocas gentes. Llegó el Jur Gutenberg, a Vladimir. Pues hay tí. una forma bárbara mm. de, 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 de Esto la Esto se puede comparar con. En la invención Obviamente, de la imprenta. Claro, con la invención de la imprenta. Ahora, en materia de energía, que es lo que está de moda en Europa, se habla de que el futuro es el hidrógeno. El hidrógeno va a ser el combustible del futuro cuando se acabe el petróleo, cuando se acabe el gas natural, porque separando la molécula de agua del hidrógeno, se produce energía. Entonces, los grandes teóricos y científicos dicen que ha llegado el momento en que la energía va a democratizarse. ¿Qué es la digitalización? No tendría que ver con la democratización. Porque dice muy Ricardo, es Debería. de ida y vuelta. Porque finalmente, Debería. La, la, la PC, es decir, la computadora personal, habrá hecho muy rico el hombre más rico del mundo, Bill Gates, ¿no? Y es una patente muy exitosa, pero si sí te pone a tu disposición un arma de comunicación con el mundo. ¿Qué se podría hacer pero, para pero, democratizar? Pero es como si usted dijera, <laughs> ahora vamos a hacer una asamblea. Para que se democratice la palabra, pero me quedo con la mesa directiva. No, es un poco así. Mira, yo creo que lo relevante de esto es que, independientemente de que de aquí para los próximos 10 años, como dice Ricardo, se digitalice eh, el mundo de radio y televisión, aunque no se digitalizara, en este momento ya traemos un retraso de 45 años. O sea, ya olvídate del, del, del segundo paso. ¿Y quién ocupó ese espacio? Sin si reglas se hizo como se hace mucho Con de... reglas no escritas. Con ¿no? reglas no escritas, exacto. En la que el Estado y su formación durante estos últimos 50 años eh, utilizó estos medios para establecer una, Control. una recreación ideológica. Y de visión del mundo De lo que el país debía y pensaba que era Pero fue una complicidad entre los medios pues, y A lo mejor, a la mejor llega a ese grado la que todos y gozamos todo eh, bueno, Es lo que quería decir, sí, que tiene sus uh, uh, brillos Y sus uh, oscuros Ahora, esa sola, esa sola situación Del atraso tecnológico de medio siglo Ya era suficiente para que Retomáramos el asunto Desde el punto de vista por lo menos de la radio y la televisión Y la reformáramos Ahora se agrega este otro ángulo de las telecomunicaciones y vuelvo al ejemplo que comentaba del tubo que tiene cables gordos y que por la tecnología se hacen delgaditos y se convierten en, en mucho más eh, fáciles de manejar y liberan espacios ocurre lo mismo con las frecuencias los eh, actuales eh, servicios que usted recibe en su casa de televisión o de radio ocupan una banda una banda y estos no ocupan ancha. banda qué ocupan la ocupan pero más delgadita ah. caben más ¿Cuántas, servicios. cuántas estaciones para decirlo frecuencias habría en un mundo totalmente no, digital. A ver, es que si no estamos haciendo ya particularidades técnicas, en Europa una banda análoga podría llegar a servir hasta para hacer seis canales de televisión. Uh -huh. En Estados Unidos no. Esta banda, eh, digamos, esta frecuencia análoga, lo que llamas el tubo, por la, la norma utilizada, solamente pueden surgir dos canales, pero en esa misma banda puede haber telefonía y puede haber internet, en fin transmisión de voz, datos y video. Uh -huh. Nosotros, una manipulación bastante bien hecha de quienes tienen este negocio, adoptamos, dicen que por competitividad, la norma estadounidense. Entonces, hoy en México ya solamente por esa frecuencia pueden pasar, en lugar de uno, dos, pero se añade el negocio de telefonía eh, y de, de otros servicios. ¿Tú dirías que esta reforma... ¿Sirve al interés público o sirve al interés de las compañías monopolistas. Sin lugar a dudas, quien está en el centro del interés, el derecho tutelado en esta reforma, es el de las grandes compañías. Punto. Nadie más está beneficiándose por la reforma que se está planteando. Es necesaria porque nos hemos retrasado, como dice Carlos, mucho tiempo. Pero ellos les tienen interés para asegurar para el futuro ese nuevo territorio. Como las burlas alejandrinas. Las frecuencias análogas. Generan oligopolios, porque son poquitas. Exacto. Las frecuencias digitales diversifican el mercado. La barbaridad de esta minuta es que quiere utilizar un marco normativo oligopólico para regular un mundo que va a ser diverso. Perfecto. Ese Antes es el... del alto y de pasar a la palabra Carlos, quiero recordar: cuando fuiste que esta vocación pública plantea este problema. Como tú dices, no había mucha tela de donde cortar. Ya había el Canal 11, que es el Instituto Politécnico Nacional. Planteé un canal para la Universidad Nacional Autónoma de México y un canal para un conjunto de instituciones culturales públicas y privadas. Pero el problema es que había muy, muy poco territorio por, por repartir y era muy difícil. Incluso las frecuencias de radio, como tú dices, la peor barbaridad, la peor barbaridad, es que ahora que se duplica, se triplica, se cuadruplica el territorio a repartir, se le reparta a las mismas gentes que ya lo tenían. Yo te preguntaría, Carlos... ¿Qué se puede hacer con este proyecto? ¿Cómo se puede detener? ¿Cómo después del debate que ha habido podemos hacer participar a la, a la sociedad, al ciudadano en este asunto? Yo, yo haré un matiz a lo que dice Ricardo, que me parece bastante mmm, sólido lo que él dice, pero le haré un matiz, que es el elemento de la inversión que se requiere. La industria, en su alegato, que también es legítimo, eh, dice, me parece, mexicanos que es bueno que nos reformemos y que el interés público se preserve. Lo aceptan, pero el interés privado que está arriesgando el capital, que va a hacer un esfuerzo enorme de inversión hacia adelante, que implica un cambio prácticamente total de toda la tecnología existente, reclama certidumbre, reclama garantías, reclama amortización de capitales y eso justifica y legitima mi aspiración de esta nueva legislación. Ahí está el debate. Ya dejaste el tema, es el interés del Estado. La autoridad del Estado, el interés legítimo de la empresa y por encima de todo el interés del ciudadano. ¿Cómo se combina?